La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Quería hacerles una pregunta. ¿Vives tu vida o la de tu pareja? ¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo la vida que quieres? No es la primera vez que veo historias sin sentido, amores sacrificados desde el comienzo, porque el amor no puede ser la entrega de una vida a otra persona. ¿Cuántas veces vemos a personas vivir la vida de otros con la ilusión de permanecer así unidos? Y es que el amor nos engaña o nos dejamos engañar. Hay en nosotros un ideal que encamina a aceptar las decisiones, los gustos de la pareja, aunque no coincidan con los nuestros. Con esa actitud vamos cediendo día a día un pedacito de nuestra libertad, de nuestro amor, hasta quedarnos un día a cero, con las alforjas vacías y la desilusión del tiempo perdido. Así, hay quienes saltan de relación en relación, siempre buscando a alguien que les complete, alguien que les dé energía, entusiasmo, porque no son capaces por sí mismos de trabajar para conocerse, aceptarse. Un nuevo novio y nuevas aficiones, deportes de riesgo, vida nocturna, viajes, amistades. Y es que nos mimetizamos con la otra persona. Dejamos de lado la vida que teníamos y vivimos apasionadamente esa relación hasta que se agota. Harto de entregarnos a un espejismo porque ese o esa no soy yo. Te habrás dado cuenta que mi consejo como terapeuta de parejas es que tienes que ser fiel a tu propio proyecto de vida. Y si no los tienes, si no has sido capaz de saber qué te gusta, qué te entusiasma, es conveniente comenzar tu psicoanálisis, pues todos tenemos que producir nuestra propia vida. No hay vidas compartidas. Dos nunca podrán ser uno. Se pueden alcanzar acuerdos, pero nunca se puede pensar y sentir al unísono. En lugar de dejarte engañar por la pasión de esa nueva relación, pregúntate, ¿verdaderamente estoy viviendo mi vida? ¿Le estoy mostrando cómo soy? ¿Cómo pienso? Si tienes miedo a la soledad, a que nadie te quiera tal y como eres, deja de regalarte de esa manera. Habla con un psicoanalista, te ayudará. Sí, te ayudará a que puedas darte al amor sin abandonarte. Amar es maravilloso, siempre y cuando tú estés presente en la ecuación. No desaparezcas. Comparte tu vida, encuentra personas que te respeten y que quieran conocerte. El amor produce cambios en las personas, cambios que se suman a lo que ya eres, no lo olvides. Vivir en pareja no implica en absoluto una renuncia a nada. Deja atrás esas ideas antiguas. Si alguien cree, le va a suponer un sacrificio y se va a poner la soga al cuello, que no lo haga. Interesantes reflexiones sobre la vida en pareja, sobre la libertad, sobre el abandono que a veces hacemos cuando nos enamoramos y creemos que tenemos que hacerlo todo para seguir unidos a esa persona. Vamos a seguir reflexionando acerca de la libertad con un poema, un fragmento del libro La poesía y yo de Miguel Óscar Menasa, del poema Balbucear.
fui libre todo lo que quise. De tanta libertad, me fui llenando las manos y los ojos de violentas miserias. La soledad y el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían: «Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio, alguna tarde morirás». Muerto, yo los miraba entontecido sin comprender. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros: la libertad vivía en él, la libertad ha muerto. Otras reflexiones, tomadas del texto Fundamentos Antológicos de Poesía y Psicoanálisis. Palabra a palabra, construiré un imperio. Soy un ser aislado, suspendido entre signos de puntuación. Un sereno juglar de la belleza oculta, de los bienes perdidos. Alma, me dicen, y mi congoja llega hasta los límites del mar. Amor, me dicen, y se desgarra mi tierra en terremotos, caídas. Soy un ser enamorado del pedazo de pan que me llevo a la boca. Un solitario ser, amante del crujido del pan entre mis dientes. Paz, me dijeron, y estalló frente a mí la guerra, la vergüenza. Paz, gritaban, mientras le cortaban las manos al cantor, al viento. Soy mi Tristán, la Isolda, el ser vivo del otro, vieja soledad. Esa vieja costumbre de saber recorrerme sin violencia, sin Dios. Un punto en el centro del corazón, una coma colgando de los labios. Libertad, me gritaron, trabajo, me gritaron, y libertad. Fue divertido ver cómo se ataban hasta inmovilizarse. Me agarré los huevos con las dos manos y zarpé. Seguimos con estas reflexiones. Y vamos a ver ahora una con fecha 3 de agosto de 1984, Madrid, Arganda del Rey. No hay fuerza que termine con la libertad de palabra, porque la libertad de palabra depende de la palabra y no del que la pronuncia. La libertad por la cual el hombre en general lucha toda su vida es simplemente un desatino frente a la libertad que lo somete. Es decir, cualquier palabra puede ser unida a cualquier palabra, y eso es una ley. Es decir, la ley vendría a decir que el que habla, por hablar, adquiere la libertad de lo que habla. Si un hombre mata a todos los universos y queda solo, él mismo, al hablar, quedará en libertad, y todo recomenzará nuevamente. Cualquier tirano lo sabe. Psicoanálisis y vida cotidiana, fragmento. Llamamos vida cotidiana al espacio de tiempo de nuestra vida producido por dos sobredeterminaciones: la determinación social y la determinación inconsciente, y una imposición variable: los modelos ideológicos del Estado. Las tres variables en juego hacen imposible al sujeto tener una vida cotidiana que escape a la articulación entre su posición de clase, su enfermedad mental y los modelos ideológicos del Estado. La libertad del hombre queda reducida a las fisuras que se produzcan en dicha articulación. Quiero decir, la libertad casi no existe. Y cuando existe, es considerada como delincuencia, como locura o como inmoralidad.
Amor perdido, Buenos Aires. Fragmento. Estuve en Buenos Aires cuando un viento helado del pasado rozó por un instante a la mirada del mundo nuestro futuro. Cuando por poco pasa, lo que por no pasar fue todo goce. Ahí, en ese tiempo de la historia, estuve en Buenos Aires. Que la justicia sea igual para todos, solo eso pedían. Altaneros, sabiendo que la vida aún es el futuro. Un domingo de Pascuas, como si fuera poca fiesta, resucitó alegre, así debo decirlo, todo un pueblo. Una vez sacudida la nostalgia, el miedo, todo lo pasado, salieron a la calle despiertos cientos, miles, millones, y se juntaron como bandadas de palomas abiertas de paz, y todos juntos cantaban a los gritos sus deseos. Nadie pedía pan, nadie pedía libertad para nadie. La justicia sea igual para todos. Solo eso pedían. ¿Y tú qué piensas sobre la libertad? Podríamos hacerte esa pregunta. ¿Tú qué piensas sobre la libertad? Y ahora tenemos algunas consultas de nuestros oyentes. Por ejemplo, nos escribe Antonia. Y Antonia nos dice: soy una chica independiente de 32 años. Hace 3 que vivo sola en mi piso en propiedad. La historia y el motivo por el que se escribo es que hace 3 meses que salgo con un chico que me gusta mucho, me siento muy a gusto con él y creo que puede ser el definitivo. Desde que llevábamos 15 días se viene durmiendo a diario a mi casa. Y claro, ha llegado un momento en que él se siente desubicado, ni en su casa ni en la mía. Y me ha propuesto mudarse conmigo para poderse centrar, para vivir más asentado. Yo lo entiendo, pero a pesar de que me apetece que se venga a vivir conmigo, tengo la duda de que llevamos solo 3 meses juntos y no sé si es demasiado pronto para tomar esta decisión. Y quiero preguntaros, ¿vosotros qué opináis? Y bueno, es interesante esto que nos plantea Antonia con su consulta. Tiene que ver también con esa idea de vivir su propia vida o adaptarse a la vida de otro, con la libertad que venimos planteando a través de estas reflexiones. Y es que ahí, más que darle opiniones, que evidentemente las opiniones no sirven de nada y todos tenemos una, sí es plantear una reflexión acerca de que evidentemente no existe la respuesta apropiada o indicada para todos. La vida de cada uno la tiene que ir forjando y viviendo cada uno. Equivocarse va a ser necesario y además forma parte de la vida. Y el éxito o la satisfacción de una relación de pareja no va a venir determinada por el tiempo cronológico con el que estamos compartiendo la vida con una persona, ya que el tiempo de la vida es el tiempo psíquico, que no es el tiempo del reloj. Y uno puede estar 20 años con una persona y no compartir nada con esa persona, no comunicarse, y puede compartir 3 meses con una persona y tener las bases de una convivencia respetuosa y saludable para ambos. Así que no es una cuestión de tiempo, pero sí, Antonia, es una cuestión de deseo. Lógicamente veníamos planteando en estas palabras o charla precedente que si uno, por compartir su casa o su tiempo con una persona, deja de hacer las cosas que forman parte de su vida, que le apetecen, pues a la larga uno acaba sintiendo que es un sacrificio vivir con el otro y que incluso ante cualquier dificultad que pueda aparecer en toda convivencia, pues uno de alguna forma vuelca toda esa insatisfacción que viene acarreando ese sacrificio realizado y la proyecta, la dice, la manifiesta, y al final ese pequeño problema de convivencia pues se convierte, unido a eso que volcamos como insatisfacción, pues se convierte pues en una ruptura desagradable. Entonces,
Sí es importante ser respetuosos, sí es importante entender que cada uno tiene su espacio, su tiempo, que se puede convivir en una casa y a veces pues es cómodo, es asequible y es positivo para los dos. Hasta el poeta dice que es conveniente vivir acompañado, pero lo que no es conveniente es ceder tu vida para compartir la de otro, ya que no se pueden compartir vidas. Así que será tuya la propuesta de plantearte si convives con él o no, pero no abandones tu vida, no cedas tus ideas, aprende a conversar, aprende a respetar, y el amor, al fin y al cabo, es una construcción de nuestros deseos, es un trabajo, y lejos del tiempo que vayáis a compartir juntos, lo importante es que lo disfrutéis con alegría. Os recuerdo el buzón de correo electrónico que podéis usar para escribirnos vuestras sugerencias y vuestras consultas al programa: lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. También está a vuestra disposición si queréis comenzar vuestro psicoanálisis. Ya sabéis, la consulta está en Madrid Centro, en España, pero atendemos a personas que residan en cualquier parte del mundo, ya que tenemos disponible nuestra consulta online. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene en la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo 0.